Hello, I'm Miss ADHD Divination. I need to clarify some things, and so I'm gonna do it on my channel because I can. Voy a aclarar unas cuantas cosas porque puedo, porque quiero, es necesario. Bienvenido a sonreír. Lo que voy a decir, como usted lo tome. Gloria. Muy específicamente a dos gentes. ¿Ustedes me ven así? Perfectamente imperfecta, ¿verdad? Yo no soy, ni pretendo ser Barbie. No soy fictuosa. No soy mentirosa. Mire, señorita, yo a usted no le he llamado a usted fuera de su nombre. No le he faltado el respeto en decirle cosas que sí podría decirle que le herirían su corazón. Yo en ningún momento traté de romper su supuesto relación. Víctor vino a mi trabajo, se introdujo a mí y me conquistó, y yo me enamoré. Peleamos, yo me fui y él me pidió que volviera y volví. ¿Ok? Así que yo no forcé esta relación. Nunca le he forzado. Lo que he hecho es cuidarlo y quererlo y amarlo. Que lloro. Tú no llorarías, señorita. No te he llamado perra ni puta ni. Sin embargo, me sigues faltando el respeto. No te he amenazado, sin embargo, mientes y dices que te amenacé. Yo tengo todos los mensajes y todo lo que tengo grabado y no lo he hecho ni lo voy a hacer porque no me rebajo. No te tengo miedo porque me digas pendeja o porque me digas que me vas a mandar un balazo. Sí, amo a Víctor, no lo voy a negar. No tengo vergüenza. Yo no causé esto. Yo tengo video de yo y Víctor teniendo sexo. Si yo quería romperte a ti tu alma, hace años que yo te lo hubiera mandado o te hubiera llamado a tu teléfono cuando tú estabas en México y te lo hubiera dicho. Y no lo hice, porque ese nunca fue el propósito. Yo cuando vine a saber de ti, ya estaba. Y cuando vine a saber que tú venías, era como una semana antes de que tú llegara aquí. Eso no ha sido fácil para mí. Así que no lo haga más difícil, jodiéndome la vida, porque yo a ti no te llamo para amenazarte, ni nunca te llamé para informarte lo que tu supuesto amante estaba haciendo. El problema aquí no soy yo. Víctor, ¿estás feliz? ¿Regresaste a donde tú querías estar? Pues entonces, ¿por qué te haces la víctima? Porque recuérdate, a mí no me hace falta un hombre. Ni me hace falta amor, yo lo tengo por sí misma. ¿Te molesta que yo hable de Dios, que Dios es real, que Dios existe, que van a pagar lo que están haciendo? Sí, pero no lo van a pagar por acto de mi mano. Yo me lavé las manos, yo de eso estoy libre. Ustedes dos son lo del pedo. Si van a pelear, peleen y déjense. Y si se van a amar, ámense. Pero a mí no me amenacen. Y no me digan cosas negativas. Porque no pueden valorar mi persona. Soy demasiado mujer. ¿Cometí un error? Sí. ¿Estoy pagando el pecado? Sí. Con el dolor de mi corazón. Pero no tengo vergüenza. Porque yo no hice nada malo. Me metí con un hombre que estaba con otra persona, pero ahí no hay matrimonio. No hay matrimonio legal. Y él. Si él no se compromete, ¿quién soy yo para comprometerme con una mujer que está en otro país? Yo me llevé de lo que él me dijo. Le creí porque quise. Pero a mí no me van a meter ni miedo, ni depresión, porque ustedes dos no se saben amar. Amo a quien amo porque puedo. Le molesta que yo crea en Dios, que esté fortificada en mi fe. Arréglense su asunto. Yo estoy calva porque me da la gana de afeitarme la cabeza. Yo voy a rebajar de peso, pero nunca voy a rebajar mi carácter. Para el que no entiende. Y refuta ser mejor.